Voy a poner los timer. Me gana aún. Sí, boludo. Pero tengo fe, tengo fe. Anoté esto. Damage en el 12. Extra Magic 16 o 35. Fight 22. Extra Speed 37. Y al final tenés el armor. Vamos desde cero. Tranqui. Un speed run. Suculento. ¿Viste otra cosa? ¡Ay, Dios! ¿Qué viste? Porque están los que son Magic tipo... extra y... ¡ya está! Está levantado el tema del spoiler, bro. Ya está. A esta altura... ya me spoileé. Así que, don't worry, be happy. Ya llegué al nivel 100 solo. Pero no logro sin el poder de... de las bombas. Acá estoy haciendo el pedo. Intentar subir la mayor cantidad de niveles posible igual. Ah, yo busqué derecho en GameFAQ. Sí, que no se stackea también lo dice el manual. Dice que no funciona más de uno. O sea, que funciona uno solo por persona, una cosa así dice. Nunca lo pudo pasar con el bárbaro. Y es que el bárbaro es muy lento, weón. Y para buscar los passwords y eso... te re sirve ir rápido. Bueno, el 12. Ah, el manual tiene... eso me voy a fijar. El manual. El manual tiene el dibujito de qué coso te lleva a qué coso. No te dice cuál es el camino que tenés que tomar, pero sí te dice cuál es cada una. El 12 es el que está a la izquierda de la moneda. El nivel 12. Y se puede llegar desde el 11 solamente. Ah, y desde la moneda también. Ok. Entonces sigo. Ah, acá... estos de acá siempre tenían llave. ¿No es? Acá esta parte con el bárbaro te morís de infeliz, boludo. ¿Cómo encontrás cosas? Ah,
Pero ahora no voy a necesitar claves por un rato. Tengo que ir aprontando tener muchas llaves porque llega un momento que se pone complicado sin llaves. Además, hay un momento que te bloqueas si no tenés llaves, es re loco. Parece mal eso. ¿Cómo llego ahí? Por ahí. Por acá. Ah, ese es el camino que tengo que hacer. Ok. Vamos a ver si hay... quiero eso de ahí. Llaves, boludo. Tengo que dejarme joder con la llave. Pero mirá qué lindo la cantidad de huevas que agarré. Yo había empezado con la minita. Me gustaba la mezcla que tenía. Hay un momento que deja de rendir completamente abrir cofre. Salvo en los niveles que tenés que abrir sí o sí para conseguir cosas. Tan quieto. ¡Hola, Ángel! Está por allá arriba.
Yo estoy intentando irme, ¿eh? No. No me acuerdo estos niveles. ¿Cómo andas, Zenor? Me agarré bastantes. Uf, me lo tanqué todo eso. Agarré bastantes llaves, tengo 3. Lo cual is good. No, estoy muriendo. ¿Te parece una bocha mi primo? Ay, no. Me han dicho. Espero que no sea colombiano. Pues si llega a ser colombiano, voy a tener problemas. Porque ya sería la cuarta persona que me dice que me parezco a alguien de Colombia. Voy a empezar a creer que hay alguien... Ah, argentino. Ok. Que hay alguien en Colombia que es exactamente igual que yo. La tercera, perdón. No la cuarta, pero... ¡Ay! Casi no llego. Ese password lo necesito. Yo ya dejé anotado en otro lado el otro password. Así que, Watse, te pido por favor este. Pero ¿no ves la cantidad de niveles que había subido? Y son 500 de vida de diferencia. Sube muy poco. No sé cuánto sube por... W4W3Z4Z. Gracias, señor. Supongo que que la password de la bóveda va a ser diferente, así que hay que hacerla de nuevo. Dejé todo anotado por las dudas igual. Por si me arrepiento de mi movida maestra. ¡Nah! ¿Cuándo? Sí, más o menos sentí algo, era así. Hay creo que 4 niveles invisibles que me crucé hasta ahora. No sé si dependiendo el camino que use, si va a cambiar. ¿Cuál es probable? ¡No! Justo eso es lo que no tenía que romper. Fui derecho a pegarle, boludo. Yo ya no sé. Soy mi peor enemigo, man. Me fue bastante mal, ¿eh? Y acá tengo que ir para el... para encontrar el camino. Thank you.
tomé la libertad de... Está eso así. Creo que está bien esto, ¿no? Porque... hay muchas más opciones. Ahora me voy a fijar el manual. No sé para dónde fui acá. Ah, para abajo fui. Estoy en el 11. Ah, de a partir de... en el 15 se puede ir al especial. Ok. Ah, podría haber pasado sin gastar llave, qué bueno. Pasar. Hay chance. Bueno, voy a morir. Ah, tengo... tal vez no. Lo salté al 13, man. Tiene el 14. De 14 no puedo volver. Me salté el 12. ¿Y cómo llego al 12? Igual, ¿cuál es el primero? Extra damage. Pero yo el extra damage lo conseguí en otro lado, man. Extra shoot power 12 y 20 puede ser. Voy a probar ese. Voy a probar seguir, ir hasta el 20 a ver qué pasa. Lo importante en realidad es el 16. En el 16 tengo que ser capaz de conseguir el de magia. Pues yo me acuerdo, el coso lo agarré. Así que... ni tan escondido debe estar. Hay una que está tapada. Tengo que ir a la 16, dije. ¿Y el 14 para dónde sale? Para la 15 y la 16. No, la 15 y la 17. Espero que esta sea la más fácil. Salí para la 17, me cago en todo. Por la de abajo. Ok, ok, ok. Si agarro la magia, ya está. Ahora estoy agotadísimo, ¿no?
Estoy en la 15. Tengo un problema acá con el 15. ¿En la 16? ¿La 16 es donde está la wea, weón? ¿Cómo Cantinflas no lo encontré, weón? Bajando el cansancio, la wea de tu madre. Que encontré ahí. ¿No lo viste? Disparé para acá y encontré el escudo, boludo. Tengo el escudo. Y eso no estaba en la guía. Disparé súper random, nada que ver. Hay algunas cosas están re escondidas, man. ¿Cómo las encontrás, no? Tienes que ir concienzudamente disparándole a todo. O supuestamente en este nivel. En algún lado. Eso es veneno. ¡Ah, no! Ese es el... Ese es... Good. Boludo, yo pensé que era veneno. Me parece que lo había visto. Ahora que lo vi ahí, me acordé de su existencia. Y me parece que yo ya lo había visto. Y pensé que era veneno. Qué pelotudo que soy.
7. Hay vault. ¿Puede actualizarme el vault, por favor? El primer número 7. The first digit. Estoy en el 20. ¿En el 20 qué hay? Nada. En el 22 está lo de cuerpo a cuerpo. Y el 30 y pico está lo de la velocidad. Bien. 22. A ver el manual. Para llegar al 22, ¿dónde estoy acá? Está bien. No, tengo el de la magia, llaman. Epa, ese es el del daño. Boludo, pero... está como el orto el coso de la guía esa. Bien. Como quieras, yo estoy mirando una de GameFAQ. Pero no dijo. Bah, no sé, no me di cuenta que dijera nada de esto. Capaz que sí lo dice y. Lo que pasa es que leí por encima, tampoco. Ay. Malvin, ¿y cómo miro al usuario? Ajá, estaba mirando la misma. ¿Cómo entro ahí, güey? Ah, por acá, qué pelotudo. En este nivel está el de fight, el de cuerpo a cuerpo, y me estaría faltando cuerpo a cuerpo y el de la velocidad, pero el de la velocidad es bastante más adelante. Igual es fácil de conseguir el de la velocidad porque está como que te lo chocas, no es muy complicado. Sí, si vas al nivel, lo ves enseguida. Me acuerdo porque ese lo tuve y no... no la tuve que pensar mucho. Lo que no sabía es que te quedaba con él. En este nivel, no me puedo ir sin eso. Eso tiene una pinta de ser. Pero ¿cómo llego ahí? Encima te dan bocha de llave, boludo.
que re es por acá, ¿no? Ahí está. Rácate. Y me voy por acá. Bien. Ah, lo que no miré es cómo llegar al... De este tengo que llegar. Sí o sí. Ah, puede ser de este o del siguiente también. Estoy abajo, sí. ¿Me pones la password esta? Me está faltando la velocidad, ¿no? Agradable sujeto. Ah, me puse el timer, boludo, concha. Bueno. Por el tiempo que me fui a hacer el café la vez pasada. Gracias. ¿Dónde estoy? Acá. Okay. Este era el nivel que te podías trabar o no. Yo creo que en este te podías trabar. No me equivoco. Me encanta el sonido. Oh. Hasta me da ganas de ponerlo de algo. Es un poquito porno, pero va por ahí. No, no era este. Este está muy fácil de llegar. Va, creo. Pimba. Bien, y este alera. Uff, flash de bomba que hay ahí. Super worth. Ah, ok. Esto me lo acuerdo cómo se termina. Lo que no me acuerdo es dónde estaba la especial. Ah, estaba en uno de los cofres. Ok, ya me acuerdo. G al vault. 7G. Bien, ahora tengo que terminar, ¿no? Porque ¿cuántos niveles tiene esto? 41. Ah, no, en el 37 es. Es el de arriba. Creo que voy a llegar. Hay uno de estos que te... Ah, este te trababas mal. Por acá, ¿verdad? Sí. En este era complicado. Me acuerdo que acá me morí un par de veces. Porque quedé dando vueltas en bucle. ¿Ves? ¿Cómo llego ahí? ¿Por acá?
puede ser. Y acá por acá. Y está por acá. Oh, mía. ¿Cuál es el que tengo que ir? Este no lo entiendo, boludo. Este nivel. Por acá. Hay orbes, ¿eh? No quiero decir que hay orbes, pero hay orbes. Hay posibilidades de ganar. Ah, capaz que era este de acá. ¿En qué momento di la vuelta? Dios, boludo. A ver, acá. Ahí se rompe, mira. Hay uno de los de ahí que se rompía. Acá. Che, la verdad que si tanqueas en este juego, no te va tan mal, ¿eh? ¿Y la jejeada? Calmate que empecé de nuevo. En serio. Estás tanqueando a los fantasmitas. Sí, los fantasmitas te culean, ¿no? A ver, grabamos acá. No, acá no, acá no. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Todavía no. Hay una salida. Oh, hay varias salidas acá. Y en todas hay que pagar. ¿Estoy bien? 31. ¡Ah! Este es el nivel que... Estos son los niveles que giran, boludo. Sí, voy a necesitar una clave de acá porque voy a gastar mucho... Muchas llaves y esas cosas. Perdón. Perdón, perdón. WWM 6 Popeye. Popeye, mira. Popeye. ¿Qué onda, Matt? ¿Sabes qué? Fui al gimnasio y metí, pero like a champiñón. Después llegué y me dormí como 3 horas, boludo. No me podía despertar. Gracias. Mira, te veo sufrir. No, se está equivocando. Yo no estoy sufriendo. O sí. Bueno, ahí vemos. Sí, capaz que tanquearse... ¿Papá? Los fantasmitas no es la mejor idea del mundo. Ay, Dios. No
no sé muy bien dónde estoy. No conozco. No recuerdo este nivel. Eso puede ser por dos razones. O porque nunca lo jugué, o porque la vez que lo pasé muy... ¡Buf! Y no me di ni cuenta ni lo que estaba haciendo. Le agarré algo, que abrió algo. Opa. Shooter. Es la verdad. Tengo ganas por algo así. Pero te ganaste en la radio un Visual Novel, viejo. No me estás jugando al Perfect Date. ¿Qué pasó? Era por la otra, la conferencia. Claro, los fantasmitas no hay que tanquearlo. A estos sí. Ok. Dije que no sea. Dale, se viene el día de los furros, viejo. Hay que estar preparado. Furro, amigo, te lo va a agradecer. La verdad, puta madre, no quería agarrar esto. La verdad que de las mejoras es bastante la peor esta, ¿eh? Pues si arrasa un tiro se queda rebotando como pelotudo. Debería platinarlo, seguramente. Sí que estamos ante presencia de un gotardo, pero usted entiende. Lo voy a intentar agarrar porque ando desesperadamente buscando energía ahora. ¿Qué agarré? Para, no me sacó nada, ¿no? Sentí que me agarré algo raro. No vi que bajara nada y eso me asustó. Bueno. El rebote es... Ah, ¿de ser ese? Problema es que no me acuerdo cuál era el camino correcto.
Ok, seguro que esa no es. ¡Ay, no! ¡Mamá huevo! Ahí está. 36. Dame el 37. Bueno, en este nivel... Otra vez, necesito una password. Disculpa que le rompa tanto las bolas a Watse, pero... Vos sabés que te quiero, bebé. Ahora... No estamos en condiciones de empezar a avanzar buscando solo las habitaciones secretas. Gracias, señor. Opa. Bien. En este nivel, pimba. Se supone que está... Bien, me acuerdo cómo salir de acá. Porque lo acabo de ver al lugar. Que es por acá. Lo que no sé es dónde está la mejora. Ahí. Ahí está. Listo. Bien. Bien. Tengo todas las mejoras, yo supongo. Todas las que son permanentes, al menos. Sacar el código también. Claro, el baúl. Ah, la cantidad de llaves que usé al pedo ahí. Hijo de putas, pegan más que los otros. Los otros en diagonal no te pegan. Ahí va.
Sí, pues no es tanto lo que falta, ¿eh? Porque conociendo la mayoría de los niveles, al menos los complicados, ¿viste? Lo que farmea, lo que chino farmea. Por acá había un nivel que necesitaba una cierta cantidad de... a ver... Acá estamos en este. Desde este tengo que ir al 46. No me estaría acordando cómo. Ah, ya me acordé cómo. Uy, ya la cagué. Ya me acordé. Se tanquea, man. Viste, dura más, boludo, ahora el show. Se tanguea hasta la victoria. Ay, concha. Bueno, no importa. Esta era. Me acordé. ¿Cuál es este? Ah, mira cuál es. Bien, este es el que se venía por acá, creo. No me acuerdo bien por dónde se venía. Me acuerdo bien lo que se hace. Voy a venir acá. Y acá, tirar para este lado. Team. Acá puedo tirar una bombucha acá. Al pedo, pero... Ey, quería probar. Tringy, Vault 2. Hay dos. Hay dos en el Vault. Repetimos. Dos. Bueno, la cagada que se genera proceduralmente. Ah, y al otro Vault se llega desde el 53 y 52. Ok. Yo me acuerdo que venía por acá. No me acuerdo muy bien qué hacías. Me voy a tomar un poco de tranquilidad el tema de los fantasmas, porque la verdad me los venía tanqueando muy violento. Llaves. Llave es muy importante porque en uno de los de acá es lo que te podés bloquear como el culo, si no, no agarrás bien las llaves. Creo que no era por acá. No, no era por acá. El Megami Tensei. Es el que se tanqueó el coso, ¿no? El Nimrod. Se veía complicado. ¿Para qué sistema lo estás jugando vos? Yo tengo entendido que está en varios. Por ahí abajo me llevo una pota de poder. Tingui. Ay, Dios, me reventaron la cabeza. ¿Me huye? Hola.
Ay, Dios. No me haga eso, señor. Se me había congelado el congelador. Super Famicom. ¿Apa? A Super Famicom. Ando bien de bomba. Bueno. Quería eso. Qué cagada que no era acá, bro. Claro, sí, te entiendo. Te entiendo porque he jugado del estilo Dungeon Crawler, así que no... Marea. Con este juego anduve sorprendentemente bien, porque son de los tipos de juegos que normalmente me pueden llegar a generar algún tipo de dificultad. ¿Opa? No... No sé dónde estoy, boludo, me perdí. Ah, falta, falta. Tengo que llegar a la 54. Ok. Entonces... Igual lo admití de WhatsApp hasta que no me dijiste, no me había dado cuenta, en serio, ¿eh? Que había problemas con... Mirá como tanquea, boludo. La magia, man. Que había... Boludo, ¿no puedo terminar una frase? Ay, estoy taradísimo. Ah, que no te podías... No los matabas cuerpo a cuerpo a los... A los fantasmas, weón. Que lo que pasaba era que te pegaban, digamos. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasa, boludo? ¿Vieron eso? Sentí que se me está moviendo raro. Bueno. ¿Estoy perdiendo vida? No son bombas esas, man. ¿Apareció? No, necesito bombas, así que... Estoy mal, boludo. No sé qué me pasa. Sí, sí, sí. Creo que... sí, algo le hicieron al personaje porque... No estoy... Bien. Fíjate que estaba agarrando bombas y me estaba haciendo daño. No sé si es el color. Ah, capaz que el... Como está saturado de naranja mi pantalla... Capaz que yo veía las... Capaz que es problema mío. Estaba pensando. Me tenía que esperar. Bueno, me perdí un código ahí. Capaz que es mi pantalla. Yo lo veo mucho más naranja. Y capaz que era un verde, ponele. Y en el tele se ve naranja. Va, se ve blanquito. Pensé que eran bombas. Y capaz que no eran bombas. Estaba claro que no eran bombas y yo veía como si fueran bombas. Tengo que suicidar y volver a... Me salté un vault. Esta nunca aprendí a entrar acá.
¿Dónde estoy? Acá. Ahora me gustaría agarrar una bomba. No, las veo como si fueran bombas. Evidentemente no las son. Pero veo como si fueran bombas. Por el 52 puedo saltar a esa. Que okay, hay que ver por dónde. Supuestamente hay dos salidas de acá. La verdad que veo una sola, ¿eh? ¿Hay un cofre acá? Cofres tampoco, what? No veo otra salida, man, ¿eh? Bien, entonces... tengo que desde el 51 ir al 53 y de ahí al 54. Ahí va a ser más fácil. Este no sé cómo entrar ahí. Se nos pasó la 6 de la mañana fest. ¿Qué onda el Matt? ¿Sigue trabajando? Te pusiste a jugar. Ay, pisé la wea, weón. Me confundí. Viene 51.
Tengo que ir por aquel de allá. Este me tiene que mandar 53. Bien. Este lo tengo que pasar. Ahí está, boludo. Este me acuerdo de haberla jugado, pero no me acuerdo qué mierda tenía que hacer. Opa. Bien, esa es la clave. Esa es una bomba. Eso debe ser veneno. Tengo pocas llaves, eso. 4 7G2, 4. Eso no me convence, sí. ¡No! 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 ¡Me perdí la clave! ¡No! ¡La perdí! ¡La perdí! ¡No! Perdí la clave. ¿Puedes creer? Yo tengo fe igual. Eso me re gusta ahí, man. Quiero meterme ahí. No, eso es llave. Y no quiero gastar llaves, ando complicado. Quiero ver si puedo entrar ahí, man. Está muy goloso eso. Lo más probable es que pueda llegar a ser es por acá. Por acá. Nah, no se puede. Es una lástima. ¿Dónde estoy? Acá. Acá. Todos van a este. Me encanta la atropellada que les pegás, boludo.
Cómo cambia tener el escudo acá, man, eh. Tremebundo. Bien, vamos. Al toque. En el más alejado de todos. Uf, vamos a esa clavecita, papá. Bien. Clavecita, por favor. Quedó 4. Acá estoy en el mundo 63. Este es el anteúltimo mundo. Hay dos claves acá. Una está en el 65. Va en el 66. Pib de pibes. Opa. Opa. Boludo, ¿cómo los tanquea? Estoy enamorado del tanque 8. Dale, Watse. Procuraré avanzar algo mientras no estás. ¿Así te sentís orgulloso? De acá o del que sigue puedo ir para allá. Ah, este es el que... A ver. Este es el que me fui por acá la vez pasada. Que puedo venir por acá. No, no era acá, no era acá. Era por acá. Era por acá, en algún punto de acá puedo pasar, no me acuerdo dónde. ¿Opa? No, acá. Acá, acá. Acá, agarraba eso. Puedo venir, no, acá me metí mal. Acá es por acá. Ahí. Bien, acá tengo que conseguir la clave sí o sí. ¿Dónde está tu corazón? Ay, Dios. Me olvidé dónde lo dejé. Ah, acá está bueno porque agarras una pocha de cosas. Me olvidé. Pimba. Ah, y podés agarrar incluso esto, mira. La clave. Lo que sí me quedo sin llave. Eso no me copa tanto, ¿eh? Z. Anotate a escribir Vault y sumale una Z al final, por favor. Anotalo para que quede ahí. Y la siguiente está... ¿Qué dice el manual? Ah, la siguiente pasa sí o sí porque no tenés otro camino. Ok. Vale, gracias. Ay, boludo, estoy llegando al lugar que necesito sí o sí llaves. Ay, Dios. Me acuerdo por esa parte. Tengo más llaves para buscar acá. Son las únicas. Boludo, me puedo sosbloquear acá. Re rico.
Y esto ha sido un soft bloqueo. Pueden ser tan desagradables esos bichos. No quería. Pero... Digo la verdad, posta, me había olvidado que estaba ahí. Pero completamente me había olvidado. Eso, qué boludo. ¡Uno! Agrega el uno ahí. Dale, boludo. Ah, re clave, boludo. Voy a tener que hacer de nuevo. No me gusta ni mierda, boludo, esa parte. ¿Cómo es esto? Perdón, por acá. Oh.
Oh, aguante. Sí, es la secuencia que tengo que dar. Es la clave para ganar. Ahí está eso, Watts. Info de la buena, papá. El problema es que no pude consolidar la password porque no encontré el camino, el exit correcto en el bond. Pero bueno. Sabes que lo encontré de ojete el camino acá. Porque se me salió un tiro chueco. Ahí. Y lo encontré. Pero me había olvidado que estoy. Ahora ya me acuerdo. El 1 se repitió. No. ¡Vamos! Sí, el mismo 1, el mismo 1. Porque no había conseguido esta clave de acá. Ese fue el problema. Ahora sí, clave. Y ahora me están faltando solamente las últimas dos del último nivel. Y tengo que tanquear nomás. Te voy a tirar. Acá era ahí. Por acá. No tengo llave, boludo. Me bloqueé. No puedo seguir. Nah. Ay, puedo seguir igual. No puedo ir por el camino corto, pero... La verdad es que quiero salir de toda esta parte porque tengo el recuerdo de que me podía bloquear en estas partes. Mira, ahí tengo una llave extra. Para entrar ahí necesito dos. Igual no quiero entrar porque posiblemente... Bueno, eso es vida. Posiblemente solo sea... Ay, el sonidito me está matando. Posiblemente solo sean cosas de experiencia o esa weá. Ponele a lo sumo una bombita. Vamos a tanquearlo hasta que se muera. Qué tan mal de vida no andamos. No se quiere morir, boludo. Buah. Fue, boludo, porque...
acuerdo que por uno de estos niveles te podías bloquear. Por eso estoy como muy loco de saltar de esta parte y llegar al 70 y pico, que ahí ya sé que está todo bien, boludo. Al 79 ya sé que ahí no me bloqueo por problemas de llave. Este nivel, mirá, ya me acuerdo de este nivel. Ah, dash, chicos. Necesito el código, boludo. Sin código, man. ¿Qué onda con esto? Lo bueno es que cualquier código que agarre acá me va a servir. ¿En qué nivel estoy? 79, ¿no? 80. Por ahí. 79. Pero este no está en este. Ah, sí, sí, está ahí. Yo sé llegar. Ah, pero para ir al bonus tengo que ir por el otro camino. Y no me acuerdo cuál de los dos es. Fuck. Bueno, voy a probar. Pero viste, ya llegué. What's it? La única diferencia grande es que no tengo el código ahora. Pero ya lo vamos a tener. Que nadie me diga que no aprendí a jugar este juego, boludo. No me acuerdo por qué lugar iba. Estoy pensando. Me conviene hacer esto. Gastar una llave acá. Agarrar dos llaves. Una bomba. Bueno. Recuperar la bomba que acabo de gastar. Y me voy con una llave extra de la que tendría. Por acá voy al que tiene. Creo que es este el que tengo que ir. Porque por acá me voy al que tiene el escudo. Ajá. Y ahora hay una salida que me tira para arriba y todas las demás me tiran para el costado. Esa me devuelve. Hay llaves. Ay, boludo, ¿cuál es? Esa de la izquierda arriba me devuelve. Tiene que ser. ¡No! Bueno, no importa, mejor. Ya me estaba re complicando. Tengo una llave. Que la gasto ahí y me tengo que ir por acá abajo. Listo, ya está.
difícil, así que... Era largo, boludo, este nivel. No me gustó por largo. Había una llave extra. Me parece que no necesité. Así que... No la voy a buscar. Ah, ¿ves? Da paja el... Los stop, eso que tenés. Re lerdo el nivel. Y acá... Ah, ok, esto ya me acuerdo. Me gustaría no tirar la bomba. Mierda, otra vez empezó lo mismo, boludo. Qué nivel culiado, man. ¿Cómo detesto esos bonus? Esos bonus son desagradables. Tengo una idea. Soy un tarado. Ya está, tengo una idea. Sí, estoy con la velocidad ya, pero... No me alcanzan las llaves, man. Me acabo de dar cuenta. Tengo que sí o sí en el nivel anterior agarrar las llaves. En el nivel largo ese. Si no, no llego. Mirá lo que me acabo de dar cuenta. A ver si no hay una llave extra por acá. No. Ok. Porque acá sí o sí tengo que hacer esto. No, menos mal que me di cuenta de eso, porque si no perdí. Ahí, ahí. Este nivel de mierda. Tengo que sí o sí agarrar la llave extra, que está por acá. Pues si no la agarro... No me van a alcanzar las llaves. En el otro nivel. Lo bueno es que en este otro nivel puedo farmear. En el otro. Ya puedo farmear cosas. Pero tengo que llegar. Uy, qué boludo. Entonces es muy importante. Llegar con dos llaves. Y además, hasta me puedo quedar farmeando niveles, boludo. Sería la vida si se pudiera romper ahí, man. No, no sé, boludo. La verdad que no sé. ¿No dice el señor Guías? ¿El Guías?
Lo único bueno que tenía en mi partida pasada era que estaba pasado de punto de experiencia, o sea, estaba bastante bien. Lo único positivo, si se quiere. Opa, me equivoqué. Cada vez. Ahora estaría de puta madre encontrar el que es. ¡Vamos! Lo encontré. Listo, ya está. Mete. Anota esta clave. Yo dejo la otra anotada. Debo poner con el código más. Qué culiado. ¿Qué pasa? Ah, pero no sé por dónde ir, man. Mi gran problema. Ah, era acá. Claro, pero acá necesito una bocha de llaves, ¿ve? Es fácil llegar acá. Pero necesito una bocha de llaves. Bien, vamos a farmear un ratito entonces. Me da risa que la clave diga pis. Qué olvidar. Estoy re acostumbrado a estar despierto estas horas, lamentablemente. Necesito una banda de llaves para ese. Para ese lugar. Lo que tengo que hacer es esto, ¿ves? Vengo acá, encuentro la salida. Estas no hay que anotarlas, ¿eh? Tengo que ir farmeando. Cuando tenga 10, la anotamos. ¿Estás en la office? ¿Tú de office? A la perinola. Razones electorales. Yo solamente porque no puedo hacer nada. No puedo hacer nada para controlar mi vida. Pero bueno. ¿Están votando? Yo creo que este año se vota acá. Lo que no me acuerdo es qué. Ustedes dirán, ¿tenés muy presente cuándo se vota y cuándo no? No, pero sí lo que sé.
es que me están pagando a tiempo este mes. Este año, digo. Y eso solo pasa en años electorales. Maduro y un Pinocho. Pinocho no sé. Las PASO se votan. ¿Viste? Sí, sí, se huele. El año pasado cobramos todo el año el 14 y entre el 14 y el 10. El 10 y el 14. Y este año, pa, ya el 4 estamos cobrados. Y vos decís, ¿qué pasa? Año electoral, seguramente, dije. ¿Y? Un Pinocchio. Qué mal. Y Maduro anda parecido encima, ¿no? Anda por ahí. Se te parece al diablo. ¿Vos sabés a qué me hace acordar mucho? Si vos mirás el Gauntlet de Steam, se parece un huevo al Diablo 3, ponele. Pero un huevo, ¿eh? Así que capaz que también hay algo en este. Me pasa que ya lo jugué tanto que mi cerebro está pensando en otra cosa. Mi cerebro está pensando en farmear nomás a esta altura. Pero está buenísimo el juego, yo lo recomiendo bastante, ¿eh? Olvídense de sentarse y ganarlo, sí. Pero está buenísimo. Se farmean lerdo las llavecitas. Pero bueno. Bueno, a nosotros nos pasa igual. Warrior no te conviene más. Es muy rápido el Rouge. Y el tema que tiene es que, por ejemplo, en estos lugares, si vos no encontrás la salida correcta, no recuperás vida. Lo cual es muy grosso. O sea, es muy bueno recuperar vida. Y además, no... no obtenés password. Entonces el guerrero es más fuerte. Pero es muy difícil hacer eso. Yo empecé con la guerrera. Que la... ¿qué será? Una amazona, ponele. Opa. Lo atravesé. Que lo que tenía era bastante más rápido que el... va, era un poco más rápido que el guerrero. Pero más fuerte que estos. Pero me pasaba lo mismo. No alcanzaba a encontrar las salidas y me quedaba sin password muchas veces. Mi primera run fue con ese. La segunda fue con este y ya... está buenísimo. Seguramente tanqueé mejor la otra wea, pero... vamos, un segundo y te leo, Mace. Y estas cositas, mientras buscas, está bueno agarrarlas porque son las que te suben el nivel. Acá pasa lo mismo con Buenos Aires, como que se da mucha bola ciudad a capital. Y después tener el conurbano, que es como hay mucha más gente. Y después está el resto del país. Y yo estoy en el resto del país. Entonces como que también está muy centralizado el tema de la atención. También es verdad que está centralizado el tema de la gente, ¿no? Pero no sé si alguno de la gente que suele venir al streaming es de Matanza. Pero ahí hay una bocha. ¿Por qué me suicido? Porque estoy farmeando llaves. Porque tengo que ir a un bonus. Que necesito muchas llaves. Y la única manera de farmear llaves es en este nivel. Farmea llaves y bombas. Después venís acá, te da la password. O sea, tenés que salir, si no, no funciona. Te da la password correcta. Pimbi. Te suicidas, la password queda puesta, empezás de nuevo. El problema es que
subo de una llave y de una bomba. Encima, voy a tener que hacer eso, voy a tener que encontrar el... lo que necesito. No te suicides, hay pizzas. Pero no me sirven las pizzas. ¡Yo quiero orbes! ¿Cómo? Ya está, ya me quedo despierto hasta que vaya al... a comprar. Igual... quiero intentar... mínimo irme con... todo el vault descubierto. Mínimo. Con toda la clave descubierta. Porque el bonus ese es importante porque... te da una serie de números y letras que son imprescindibles para entrar al último nivel. Si no la tenés a la clave cuando llegas al último nivel, creo que son como 8 dígitos, tira Game Over. En el nivel 100, que te tire Game Over porque no agarraste el código, que es un código que una vez que llegaste a ese nivel es irreversible. Ya está. Ya me pasó. Está doliendo el dedito. Buen juego. Me está saliendo la ampolla, viejo. La ampolla de estoy jugando mucho. No se va a notar, ¿o sí? ¿Se ve? Esa es mi ampolla de del... pasa que yo agarro así, ¿viste? Vamos, boquita. Me estoy cayendo con el dedo. Se me sale en cualquier momento. Dos suicidadas más. Y vamos al vault. Y encima necesito encontrar dos vault. Dos lugares de claves más. Va, uno ya está. Ya lo tengo localizado. El otro no me acuerdo cómo llegar. Pero ya lo hice alguna vez. Porque la segunda run tuve toda la clave. Y me trabé porque las bombas no me rendían. Y tuve que empezar esta tercera run para agarrar todos los objetos. Que solo me faltaba el de las bombas, en realidad, porque los había agarrado todos. Lo único que sí encontré mucho antes el tema del escudo. Va, del... sí, el escudo, ¿eh? ¡Apoya! ¿Cómo anda ahí? ¿Que jugaste el 64? Yo creo que el 64 no me sacó callos. Si tengo que apostar, creo que el único que me sacó callos fue el Sega. El control de tres botones. No sé si todos los controles de tres botones eran así. Pero el que teníamos nosotros, que era original. Va, nosotros. Era de un amigo, no era mío. Estaba muy duro. Era muy, muy duro. Y jugaba, y el tema es que también... el juego que jugábamos mucho era el... California Games. Y viste que tenés que mashear un toque. Entonces nos resacábamos apretando los botones. Y traía como consecuencia la morición. De los dedos. Claro, yo el primero que agarré fue de 3. Pero no tardé mucho en conocer el de 6. Que era bueno para los de pelea. Pero me parecía recopado el otro. Tenía una pinta así recol, digamos. Era re duro el hijo de puta. Yo no sé si todos eran así. Pero ese... fu. Bueno, ahora sí, Watse. Clavecita. Mirá ese Warcraft 3 ahí en el medio. WSMIIIE 6 HE 6. Esa la vamos a dejar. Gracias. Y ahora vamos a... bueno, no necesito nada de eso. Thank you.
No sé si tiro una bomba. ¡Mirá! ¡Borra todo, hermano! Ay, Dios, me puse cachondo, banca. Te borra hasta los mails de la tóxica. Bueno, fue. Es que no sé por dónde ir. El otro no me acuerdo a dónde te manda, che. Pero es ese el que tengo que... Ah, el otro te puede mandar para arriba. Voy por este otro. Y acá más o menos también, que son... Ponele Buenos Aires, obviamente. Tenés Rosario, Córdoba. ¿Acá cuántos son? ¿26? ¿Provincia? Pero la puta que te parió. Ahí había algo ahí adentro. Ahí me acordé. Lo que no me acuerdo es que había. Va. Ah, soy un boludo. Soy un boludo. Soy un boludo. Que lo parió, boludo. Ah, ¿qué pasa? Que la política a nivel mundial está muy polarizada. Y no existe nadie que le pueda hacer frente a eso. Tiene que pasar algo muy malo. Por parte de... Para que haya una tercera opción. Igual son un par de años para que crezca. Acá en Argentina siempre hay una tendencia clara hacia el peronismo. Y después siempre es el partido de turno antiperonista. Como opción. Era por acá. No era difícil, me acuerdo porque estuve, bueno, si yo lo vi. No era difícil. ¿Cuál era? Esa, ¿no? Pará, yo había agarrado por acá, había venido acá, había hecho esto. Había agarrado acá, esto, y me había venido por acá. Sí, bien. Entonces acá era, acá, así, así. Acá, así. Ahí. ¡Seis! ¡Ahí, seis es! No te puedo creer, boludo. Qué bajón igual, ¿eh? Es esperable, pero no deja de ser una cagada lo que me estás diciendo. Por ahí me convenga actualizar el
tema de claves otra vez, hacer un par de suicidadas. Para acumular un poco de experiencia, no sé. Buen día, ¿cómo le va, señorita? ¿Despertando? Voy a volver a farmear ahora. Ya estaba fusilada. La Nadia. Ese Samir, más vivo que nunca. Más vigente que nunca, Samir. Y pensar que hace un par de meses o semanas, Samir lo quería trompear ahí de nuevo. Al Viale. Le había propuesto una pelea, esto que lo otro. No sé si se enteraron de la hueá. Salió un circo ahí de que lo retó a subirse a un ring. Qué mal me pone lo de Viale. A mí la verdad no me mueve porque no lo conocía para nada. No solo de es famoso, no lo conozco, sino de no veía nada del chabón. Yo de las muertes que recuerdo con dolor, así de gente que no conozco, ponele que me pegó re feo la de Spinetta, me acuerdo, me pegó como el culo. Mal. Tuve re depre. Pero después, normalmente, si no conozco personalmente a la persona, valga la redundancia, si no tengo un lazo, no me suelen afectar. Pero sí entiendo el que hay gente que genera lazos con gente que no conoce. No en vano, toda mi vida me dijeron insensible de mierda, pero bueno. En contra cosas que no puedes pelear. La de Sergio Denis fue rara. Fue rara, fue una que estaba rara. Era como chabón tranque ahí cantando. A la mierda se fue. Qué loco. DMX. ¿Quién sería DMX? ¿Se llama así? No me suena. Hijo de... Podría agarrar un nivelcito más. Y decían que un tropezón no era caído. Ay, no, señor. Por favor. The Man, The Party Up. Ah, no lo conozco. Yo creo que me... Por ejemplo, la de Papo me molestó. Zafiro, muchas gracias por el follow. La de Papo me molestó porque escuchaba mucho Papo en esa época. Pero hasta ahí. ¿Entendés? Tampoco es que me generó tanto. Pero la de Spinetta, golpe bajo, loco. No sé por qué la sufrí tanto. Cerati fue rechoto, pero el tema es que yo nunca fui muy ceratero. O sea, Universo Soda y todo. Pero sí conozco a alguien que es súper fana mal de Soda y súper fana recontra re mal también de Aznar, bueno, de
de un par, pero la de Cerati le pegó re mal, re mal. Claro, yo, el amigo este que te digo es muy, era muy fan. Y la revivía. O sea, estaba ahí en el minuto a minuto, veía cómo andaba y todo. Te criaste con Soy Charlie. Claro, yo me crié bastante variado. Pero así como por elección propia, ponele que fui mucho más de Charlie que de otra cosa. Si bien escuché todo Spinetta, por eso me sorprendió mucho también, porque no sé qué fue lo que me pasó en ese momento. Por ejemplo, sí, siempre fue más bastión en mi vida Charlie García que cualquier otro. Como individuo, porque después banda sí, que yo, Hermética toda mi vida, pero... Buen día, ¿cómo le va, Zafiro? Sí, fue triste, man. Más que nada el tema del postramiento. Yo creo que ahí es donde radicaba. Pero, bueno, ¿ves? Cerati me dejó hacer el duelo antes por el tema ese de que el chabón estaba ahí. Muriendo. Entonces, como que cuando murió fue como, ok. Ya está. Pero el momento cuando cayó... Sí, a mí normalmente también me chupongo. Claro, es como eso. What's it? Mirá ese puyo al final. Ay Dios, hay cosas que las veo y ya... Ya me significan cosas. Tengo que ir hasta el... No entiendo nada, hermano. El 89 y ahí pasar al 90, ok. El trabajo de Spinetta me vuelve loco. Gracias, señor. Acá puedo hacer esto otra vez. Estuve medio boludo porque lo podría haber hecho la vez pasada. El problema acá en Argentina de Spinetta, usted está en la música como persona de música. El problema de Spinetta es que hay mucha gente que repite que Spinetta era zarpado, que era muy bueno, y no saben por qué. Bueno, como lo dice todo el mundo. Pero musicalmente tiene unas cosas, unas armonías, unas cosas. Que bueno, Cerati llegó a demostrar mucho de eso. No te digo todo, pero sí mucho. Porque llegó a demostrar, por ejemplo, cuando armaba cosas orquestales y todo, llegó a demostrar que tenía un gusto ahí lindo, una búsqueda interesante de un sonido. Pero la puta madre, ¿no? Esto no me acuerdo muy bien. ¿Cómo mierda era que llegaba al...? Ah, mirá cuál es. Mirá. ¿Viste que los borra todos de una? ¡No te quiero, bombucha! Uy, Dios. ¡Limpió todo, weón! No me la jugué que era así, man. El problema es que ahora estoy reventado de vida. Estaba bueno el extra de vida que tenía con el otro. Tenía unos 200, ahora ¿sabés cómo dirían eso? Mira esto. ¡Pum! ¡Oh!
Ahí doy bola. Denme un segundo que estas partes son decisivas en mi vida personal. Es para ver si voy a comprar enojado o de buen humor. Me voy a morir, man. ¡Ay, weón! ¡Me muero! ¡Please! Uf. Anotame esa password, porque farmé mucha experiencia. Lo contrario al estadio de Boquita. Ah, me encanta el meme de Boquita, man. Me hace muy feliz. Gracias. Tengo que ver si me voy por acá. Esto era por acá, ¿no? Esto está... Uy, la puta madre. Esto era así. ¡No! Le pifié, no era así. ¿Cómo salió a morirse? Bueno, me falta el último dígito y no lo voy a pif... No lo... Ni en pedo lo voy a encontrar. Boquita es el más gran. A mí siempre me gustó el meme de Boquita. Me parece buenísimo. El problema es que mi vieja no lo entiende y se enoja un poco porque es hincha de River. Y es muy fanático. Bueno, voy a volver a farmear un poco. ¿Sos de Boca? La verdad que no. Si te soy sincero, no. Pero no de... No soy de absolutamente ningún equipo. No sigo el fútbol desde hace muchos años. Desde el 2000, ponele. Va, sí miro fútbol, pero no sigo un equipo. Porque... Sería injusto decir que no. Me gusta mucho mirar competencias internacionales. Y no importa si cuando jugó Arsenal estuve por... Le fui dando Arsenal. Cuando está Boca vamos con Boca. Cuando está River vamos con River. Me gusta que gane algún equipo argentino. Pero... El torneo local lo miro de vez en cuando. Más con mi vieja. Los partidos que ella mire yo los miro. Ahora ya no tanto porque ya no vivimos juntos, pero... Pero sí. Me gusta el deporte... Pero no, el tema de los fanatismos lo fui dejando de lado con el paso del tiempo. Te voy a pedir cambiarlo de nuevo. Usted me va a querer matar, señor. Pero quiero farmear esas nueve boquitas. Esas bombitas. ¿Viste lo que limpian, Watse? Estoy re contento, man. ¡Ay, orbes! Ahí está. Ah, no, no está nada. El código que me dé ahora es el que quiero guardar. Podría subir un nivel antes de agarrar el código, ¿no? ¡Oh, no! ¡Está todo! ¡Está todo! ¡Es esta! ¡What's it! ¡Preparen las nalgas, muchacho! ¡Qué buen juego igual, eh! ¡16 horas ya voy jugando! Este quiero. ¡Oise! ¡Ojalá! Le voy a meter huevo. Tengo que ir a comprar en un rato. Pero le voy a meter huevo. W3C Warcraft 3. La tenía. ¡Oise! Oh. Hace mucho... Para mí es un 9. Escaló. Ya es un 9 de dificultad. Un juego muy complicado. Mezcla muchas cosas que a mí se me re complican, pero qué bueno que está. O sea, lo re disfruto. Tengo un montón de vida ahora. Tengo más o menos la que tenía antes, ¿o no? El problema es que tengo que conseguir el último vault. Esta no va a ser la última clave. Pero tengo que conseguir el último vault. Y después tengo que... Thank you.
No puedo hablar, boludo. Estoy en ese punto que ya no puedo ni hablar. Qué groso que se siente eso, man. Oh, después de tanto sufrir. Dale, guacho culiao. Bueno, me cagaron la bomba, pero bueno. No importa, no importa, no importa. Bueno, fue. Eso es fantástico. Es una cosa de que no sé. Diría cosas, pero está nadie. Hay que portarse bien. De acá tengo que poder ir para allá. Ok, ese no es entonces. Puede ser por ahí atrás. ¡Opa! ¡No! La verdad lo rejugaría, ¿eh? Fuera de chistes. No me matan, boludo. Voy a tener que saltear este nivel porque no me matan. Bueno, ahí me estaban matando. Bueno. Ya está, me voy a quedar con la clave esta. Por la experiencia nomás. No, quiero anotarla igual, no te preocupes, Watson. Yo tengo 8 llaves, puedo... No sé cómo, no me acuerdo cómo llegar al... A ese nivel, chabón. Que tengo ahí en el medio. Necesito llegar y pasarlo una única vez. Para lograr conseguir el... El fragmento de clave que me falta. Cuando tengo ese fragmento de clave... Ahí sí, vuelvo a farmear otra vez. Hay que ser metódico en este juego, viejo. Y con esa última farmeada ya después tanquearse el final hasta que salga. A su madre. Teta. No es un juego largo, che. Lo que pasa es que tenés que saber lo que estás haciendo y... Es complicado. Aprender a jugar muy bien es muy difícil. ¡Oh, qué rico unos raviolcitos, man! Hace rato no como ravioles. Pastas en general. El tema es que cuando hablan de pastas siempre pienso en... ¿Podría comer pastas o me podría clavar una repisa? Me termino clavando una repisa porque... Comida favorita. Una pizza a ravioles. Un raviol a la pizza. Inventaba cosas.
Que te cago. Una pizza. Sí, una pisita. Siempre para mis cumpleaños una pisita. Pimba. Pizza de cumpleaños. Así que ya sabes, si me quieren regalar una pisita para mi cumple, no me quejo. De lo que sea, usted sea feliz. Y si me quieren trolear, no van a poder porque como cualquier pizza. Opa. Ah, ¿el de los gatos? Es rara. Esta es. ¡No, boludo! Son todas para allá, la concha de tu hermana Isabel. Aunque eso... ¡Oh, paltito! Yo le entro a cualquier cosa, No me matan más, boludo. Ahí está. Pizza vegana. Una vuelta comí una pizza vegana muy rica. No me acuerdo qué tenía. Sé que estaba rematada arriba con rúcula y... Sí, yo... El tema es ese, que yo como cualquiera... Por ahí no me termina de convencer mucho comprar... No estoy hablando de hacerla. Comprar una pizza que tenga queso cremoso, digamos. Prefiero comprar mozzarella. Cualquier cosa con una variante de mozzarella. El otro día compramos una pizza rellena. ¿Cómo era? Una fugaceta rellena se llamaba. Que venía rellena de cebolla caramelizada. Era una bomba, estaba fantástico. Sin queso. Claro, le pones otras cosas. Igual, por más que a la gente se le parezca extraño, hay variantes y no son pocas de pizzas que no llevan queso. El tema de hacerlo vegano también es ver la masa como la haces, porque la masa... Nada, la mayoría usa aceite. Aceite. No, la masa es vegana, digamos. Estaba pensando, antes de decir una boludez. A veces lo hago, no se acostumbren porque... Normalmente digo las boludeces, ¿no? La clásica anchoa sin queso, ¿viste? Por ejemplo. Hay bastantes pizzas que no llevan queso. Es más, conozco... No, iba a decir una mentira. Pero por ejemplo, la fugaza... no lleva queso. Pero sí lleva orégano. Eso iba a decir, que conozco más pizzas con orégano que pizzas con queso, pero sería una mentira.
La hawaiana creo que tampoco lleva queso. Si bien hay muchos que se van a tiltear con la hawaiana. ¿Cómo poronga voy al nivel especial acá? Ese no era. ¡Ahí va! ¿Y este dónde era? Para que yo este lo conozco. Porque me trabé. Así que en los que me trabo normalmente los recuerdo. Era por acá. Bien. Y acá era por acá atrás. Pimba ahí. Bueno. Me quedé sin bombas. ¡X! ¿Hasta qué hora te quedas? Y mínimo tengo que estar hasta las 8, 8 y media. Y después va a depender de qué tanta bronca tenga y ganas de ganarlo. Porque tengo que... ¿Cómo es? Tengo que ir a comprar, ¿viste? Y voy al mayorista, y al mayorista, si no caes a esa hora, te mata. Bueno, ahora voy a tener que reiniciar 10 veces, muchachos. Me van a querer cortar la poronga, pero bueno. Cibulé para todos. Ahí miro, ¿eh? Nos vamos juntos. Sos mi compañía. De una. Bueno, ahora. Sale a morir. Y sale a farmear un ratito. Ya esos niveles no los tengo que volver a visitar. Los de Vault. Porque ya creo que... Por lo que he estado viendo, parece que el número del vault se genera cuando empezás la partida. Así que... ¿Estás seguro si...? Si lo haces de esta forma. Con un poco de suerte, garroné otro nivelcito. Tema que lo tengo que hacer 10 veces, ¿no? Lo bueno es que tengo algo que hacer por ahora. Antes de ponerme en el tramo final que me va a tiltear, me voy a tiltear. Porque es mucho esfuerzo. Fue complicado llegar hasta acá, la verdad que... Hemos enfrentado a cosas difíciles, pero hemos intentado dar siempre lo mejor. Encanta cuando los jugadores de fútbol se ponen el chip. El chip de jugador de fútbol. No tuvimos muchas oportunidades, pero las supimos aprovechar mejor que el rival. Eso, cuando ganaste un 1-0 y no hiciste nada. Ahí va. Ganaste 3-0. La verdad que el partido estuvo complicado el primer minuto. Pero bueno, ya después del primer gol, el partido se abrió. No importa si lo metiste a los 30 segundos. Bueno, el partido se abrió y supimos aprovechar la oportunidad mejor que el rival. Se lesiona. Y después, cuando perdés 3-0,
pasás corriendo y no das declaraciones. Obviamente. ¡Ah! ¡Un clip! ¡Un clip! ¡Alguien que haga un clip! Me volvió a pasar, boludo. ¡Un clip! ¡Concha mi madre! ¡Help! Me volvió a pasar lo mismo del otro día, la puta madre. ¡No! ¿Nadie pudo hacer un clip? ¡No! No sé, ¡vamos! ¡Yuari! Y después, ¿ves tres asas? Pasas corriendo y no. Gracias, por la clave. W, S. Que pasa que me duele la mano, boludo, y por ahí suelto en el momento que no tengo que soltar y después parece joda, pero posta me está doliendo bastante la mano. ¿Y por qué seguís jugando? Porque tengo problemas, nada más. No anda. ¿La puse mal? ¿No anda? Estás jodiendo. ¿La puse mal la clave, man? Yo la vi bien. Y creo. Si no, no importa, no es tan grave, pero bueno. La que tengo puesta en el password me sirve. No voy a hacer el último farmeito de experiencia, pero... No sirve. Qué loco, chon. Bueno, ¿pueden poner password? Comando password. Sí, sí, sí. No sirve la password. A veces pasan en algunos cuentos. ¿Cuándo si final septiembre? No entendí. ¿Qué preguntaste? Hablando de septiembre, tengo que hacer algo especial este año, viejo. Ya van los 3 años. Yeah. O no tengo la farmeadita extra, pero capaz que tampoco iba a llegar nunca, así que no importa. Va. Te juro que no te entiendo. Final Fantasy. Te juro que no entiendo. Ya lo gané. Ese fue el primer juego que gané.
¿El Final Tap? Bueno, llegó el momento de intentar tanquear el final. Eso que venía evitando por puto y cagón. Bueno. Final Fab, había leído mal lo que pusiste. Entonces soy tan inocente. Y este es tan cochinote. Oh. No quería usar una bomba ahí. Lo que yo de jugador pro. Ay, no. ¡Soy un marrano! Ah, pero te lo rellevas puesto. Qué linda sensación de... Y vas ahí. En patineta. Opa. Entonces, este también te deja allá. Ah, al menos sirvió para encontrar eso. El farmeo de hace un rato. La hermana de Otto. ¿Cuál sería la hermana de Otto? ¡Mirá cómo se borra todo! Se borra más rápido que... ¡Oh! Me cagaron a tiro igual, ¿eh? La recagué yo. Más rápido que expediente de... Diputata. Diputat. ¡Ah! Rocket Power. Estaba pensando en otro. Estaba pensando el de los Simpsons. Yo, ¿what? Me acuerdo. Ah, me acuerdo la imagen. No me acuerdo cómo era, pero... ¿Cómo llamaba el otro que no se acuerda a nadie? El amigo. Y no me refiero a Calamar, porque Calamar se acuerda a todo el mundo. ¿Mauricio era? Y si me lo deciste, creo, pues la verdad es que yo no me acuerdo. Bueno, Patricio Estrella. Llegué con nada de vida, man. Ay, me tanqué todo esto encima. Yo soy un tarado. ¿Me tirás la clave, por favor? No, el gordito era el calamar. La... No, esa no, la otra. La de password.
Tengo que ver ahí. No me tengo que, no me tengo que olvidar que no tengo que tanquear a los fantasmas. Estoy haciendo un par de cosas mal ahí. Lo de tirar esa bomba ahí me re sirve mal. H. Hubo otro problema y no me acuerdo cuál. Sí, el principal problema es que me estoy tanqueando demasiado fantasma ahí al final. Pero limpia. ¿Cómo limpia? ¿Limpia? Limpia. Lo bueno que ahora, si llego con cuatro bombitas, me van a rendir el doble. Entonces. Pone mañosa la babosa esa, ¿eh? Me dejé cagar a trompada ahí. De pelotudo otra vez. Esta parte está re bien. Bien. Vamos, hijo. Thank you.
Bien. 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 Fuck. ¡Ay! Me comí un par de bifes de más. Pero bueno, no importa. ¡Clave, clave, clave! ¡Del vault! Ahí está. 7, 7, 7. La estoy viendo, la estoy viendo. 7, G. No la veía, perdón. Estoy un poco... un poco asustado. Gracias, Led. 2. Estoy re cansado, boludo. Juro, estoy re cansado. Tengo el cerebro. Nivel de cansancio extremo. 1, 6, no la veo. La que estaba por acá la perdí. Bueno, no importa. Dale, Mace. Estamos viendo que andes bien. Que descanse, señor. Acaba de ocurrir algo. ¿Podré romperla la pota fea esa? Thank you.
Pone nervioso que desaparezca, weón. Bueno, eso lo voy a ver desde acá. Como hice la vez pasada. Pues se la cagué. Bastante bien ahí. Habían orbes. Ajá, mira. Ajá. Ajá. Ahora a comprar, papá. Gracias, Colito. Conseguí la Triforce. Ay, boludo, soy re feliz, chabón. Ay, Dios. Soy re feliz. Ahí está el código de la última clave. Y el coso. Mira. Se ganó. ¡Ah, ok! ¿A qué hora tenés que ir a la escuela? ¿Comemos algo? Dale, ahí voy. ¡Oh! Déjame poner el puntaje como corresponde, viejo. ¡Qué juego hermoso, boludo! ¡La concha de su madre! Gauntlet. ¿Quién te hubiera dicho, eh? Está el 2 también. Ok. Pensé que era joda. Ganado en 16 horas 38 minutos 48 milésimas. Ah, no, segundos son eso. El día de 13 del 4 del 21. Juego 278. Gráfico. La verdad que para la cantidad de diseño general del juego es un 10. Porque los gráficos no son impresionantes. Pero a nivel técnico y de diseño es fantástico. La música está muy buena también. 10. El control es un 10. El enjoyment es un 10. Obviamente el promedio queda 10. Y la dificultad yo creo que es un 9. Es difícil el juego. Bastante difícil. Y lo eligió Lopi. Primera vez que lo gano. Y hubo orbes. Hubieron algunas ayudas. ¡Ah!